El Centro de Mediación de la Corporación de Asistencia Judicial de Iquique inició el proceso de capacitación en resolución colaborativa de conflictos. Esta capacitación, que se realiza a través de talleres, implica la entrega de información sobre las formas de mediación de conflictos a dirigentes vecinales para mejorar sus destrezas en el manejo de los conflictos de su sector. Que esto es muy, muy importante. No todos los temas se pueden judicializar, por lo tanto es primordial que los líderes de cada una de las juntas de vecinos tengan las capacidades para poder enfrentar y solucionar los problemas y que no todo termine en los tribunales de justicia. En la comuna de Iquique fueron capacitados 25 dirigentes vecinales y en las próximas semanas se realizará el mismo taller para los dirigentes de la comuna de Alto Hospicio, teniendo en cuenta que la meta del Centro de Mediación de la Corporación es capacitar a 60 líderes vecinales. Al capacitarse ellos puedan ser agentes multiplicadores y entregar este conocimiento y estas herramientas tanto a las personas con las que ellos trabajan, como también eventualmente en algún momento que ellos puedan constituir unidades de mediación vecinal donde ellos puedan resolver entonces sus conflictos a través de la mediación en sus propios sectores. La actividad que se realizó en la Junta de Vecinos Villa Magisterio contó con la participación de las uniones comunales Tarapacá, Iquique y Siglo XXI y con profesores que pertenecen al Centro de Mediación de la Corporación de Asistencia Judicial. En estos talleres que han comprendido dos etapas, se trata de entregarles a los participantes, a estos dirigentes vecinales, entregarles habilidades a través de role playing, es decir, jugando a un rol, habilidades como por ejemplo comunicación, escucha activa, resolución de conflictos, las alternativas que ellos pueden tener para manejar mejor los conflictos que se dan a nivel vecinal. Feliz de haber aprendido tantas cosas que ignoraba. Así que acá, estos cursos que se hicieron dos veces durante el mes fueron fabulosos. Esencialmente va a mejorar el desempeño en el sentido de que esto es una oportunidad para que los vecinos de alguna forma aprendan a remediar sus conflictos. Conflictos que tienen solución entre dos partes y que no necesiten llegar a instancias mayores. Generalmente la parte jurídica nosotros no la manejamos mucho. Y qué bueno que tengamos la capacidad ahora, después de este taller, de poder mediar entre los problemas que generalmente son cotidianos dentro de nuestros vecinos. En este taller pude aprender a ser un mediador en los diferentes conflictos sociales. El Centro de Mediación de la Corporación Judicial actualmente realiza mediaciones en materia civil, penal y escolar, iniciándose en la temática comunitaria con el financiamiento de la Agencia Chilena de Cooperación y el Programa de Apoyo a la Cohesión Social Unión Europea Chile.